Agradeciéndote por tu amor. Gracias por la vida, gracias por la vocación. Recuerda mi nombre, Señor. Háblame. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía. Hoy domingo, día del Señor, primer domingo de Adviento. Por eso nuestra corona de Adviento está prendida una sola velita. Domingo a domingo se van encendiendo esas luces, no solo de la corona, sino la luz también de la fe, de la esperanza y de la caridad de nuestros corazones, para prepararnos muy bien al nacimiento del niño Dios en el pesebre y en el corazón de cada uno de nosotros. En este primer domingo de Adviento nos unimos, los invitamos para que nos unamos en oración y pidamos por las almas de William Vargas, Pedro José Vargas Cepeda, Leonilde Vargas de Vargas, el capitán Germán Borda Cepeda, Ambrosio Vargas Vargas, Pedro Vargas Vargas, Custodia Cepeda, Miguel Humberto Cepeda, Ubaldo Cepeda Vargas, Rosa María Vargas, Maximino Vargas Rocha, por el alma de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, Padre Wilson Efraín González y Francisco Vargas, por todas las benditas almas abandonadas y por todos los demás familiares fallecidos. Oramos también por la salud de Víctor Manuel Vargas Patiño y Florencio Vargas Patiño. Imploramos la intercesión de la Virgencita María en la Medalla Milagrosa sobre cada uno de quienes estamos en esta Santa Eucaristía. Nos unimos al ofrecimiento que hace Marleni Vargas Vargas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Concede a tus fieles, Dios Omnipotente, el deseo de salir al encuentro de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que, puesto un día en su derecha, merezca poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos con fe la palabra para este primer domingo de Adviento. Lectura del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor. De Jerusalén juzgará entre las naciones, será árbitro de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Deseen la paz de Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, compórtense reconociendo el momento en que viven, pues ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad, nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revístanse más bien del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca.
Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Por tanto, estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos este tiempo de Adviento, queridos hermanos, y la Iglesia nos invita a pensar en las venidas de nuestro Señor, porque aquí no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor venga. El Señor viene a nuestro encuentro y nosotros sabemos que lo hace de muchas maneras, pero que de manera especial se hablan de esas tres venidas de nuestro Señor. La de hace más de 2000 años, en el pesebre, que vamos a recordar haciendo el pesebre y colocando el divino niño, el niño Jesús ahí en el pesebre el 25 de diciembre. La última venida que será al final de los tiempos, la parusía, el fin de los tiempos y que nos invitan también a prepararnos. Pero también hay una venida que es la venida que nuestro Señor hace personalmente. Por eso las lecturas, especialmente la primera y la segunda, nos invitan a ponernos en camino. Vamos, alegres, subamos al monte del Señor. Se nos invita a ponernos en camino. Recordemos que a los cristianos siempre se les llamó los caminantes, los del camino. A nosotros quisiéramos ser estáticos, estar ahí en la camita muy cómodos, pero no caminar. El ser cristiano es un dinamismo, es un caminar, es subir, es ir. Y entonces, desde ya, en este primer domingo, comencemos ese camino de acercarnos al monte del Señor, de acercarnos al Señor. Él viene a nuestro encuentro, sí, pero Él no lo hace todo. También necesita que nosotros vayamos a su encuentro, que subamos al monte del Señor, que nos pongamos en camino. Recordemos que la Sagrada Escritura, el libro del Apocalipsis, el último versículo, finaliza con eso, con el famoso Maranatá. Ven, Señor Jesús. Así lo decimos después de la consagración del pan y del vino. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas, Señor. Estamos esperando esa última venida, pero también hay una venida de nuestro Señor personal a nuestras vidas, que nos llena de su amor, de su misericordia, que nos deja un mensaje a través de su palabra, que nos da el alimento de su cuerpo y de su sangre, y que nos va dando esa capacidad del dinamismo de seguirlo a Él como discípulos y como misioneros. Pero tampoco sabemos un momento de nuestras vidas, el momento en el que Él nos lleve a su presencia. No sabemos ni el día ni la hora. Nos invita a estar preparados, estar en vela, estar vigilantes. Y la vigilancia no es solo con los ojos abiertos. La vigilancia a la que nos invita el Señor es a estar vigilantes en todo nuestro ser, con lo que nosotros decimos, vigilantes en no ofender con las palabras, en no faltar a la fe, a la esperanza, a la caridad de Dios, pero tampoco no faltar a la caridad, a la justicia, a las personas. Estar vigilantes con nuestros pensamientos. ¿De qué llenamos nuestros pensamientos? Estar vigilantes con nuestros sentimientos, con nuestros afectos, con nuestras emociones. ¿Cómo estamos ahí emocionalmente para esa venida de nuestro Señor en esta Navidad? Y que así como ya vamos disponiendo en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras capillas, el pesebre, dispongamos también nuestro corazón. ¿De qué nos sirve un pesebre muy bonito? ¿De qué nos sirve unas luces muy hermosas si por dentro estamos vacíos? Y quisiera concluir hoy con esta historia que Monseñor Luis Augusto nos decía, de la familia que armó su pesebre, que los papás y los hijos mayores colocaron sus regalos ahí al lado del pesebre para destaparlos el 25. El niño pequeñito, como no trabajaba, no tenía dinero, se fue a la cocina y encontró ahí un platanito. Dijo, esto es lo que yo le voy a llevar al niño Dios. Y cogió el platanito y fue eso, lo depositó en el pesebre y dijo, niño Dios, esto es lo que yo le ofrezco, lo que yo le regalo en esta Navidad. Y luego se fue a jugar con sus otros hermanos, con sus amiguitos. Y después de 2 horas volvió al pesebre y vio el platanito y dijo, ay, yo tengo hambre. Y se fue a la cocina y no encontró nada. Y se devolvió al pesebre. Dijo, ¿qué hago? Ya se lo ofrecí al niño Dios, pero no hay más en la cocina. Y en su inocencia abrió un huequito en el extremo del plátano, chupó un poquito del plátano, sopló y lo dejó ahí.
Y así hacía todos los días, se iba y chupaba y soplaba. El último día estaba la sola cáscara. Nos podemos quedar con la sola cáscara de la Navidad, las luces, los pesebres, y tantas cosas, y por dentro vacíos. Que esta Navidad sea la oportunidad de llenarnos de Dios. No olvidemos que es un dinamismo. Vamos a la casa del Señor, subamos al monte del Señor, a los palacios de David. Entonces, que este Adviento, estas cuatro semanas, sea ese caminar, acercarnos al Señor. Él viene a nuestro encuentro, sí, pero nosotros también tenemos que disponernos al encuentro con el Señor, a vivir este camino de Adviento para la venida de nuestro Señor en el pesebre, al final de los tiempos, pero también la venida personal, ese encuentro personal de cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Que la Virgencita María, nuestra Madre Celestial, nos ayude, nos acompañe en ese camino de Adviento que iniciamos, para que podamos tener un corazón bien dispuesto a esa venida de nuestro Señor. Así sea. Los invito para que profesemos nuestra fe en este domingo. Digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Alegres por el anuncio de la venida del Señor, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre en la esperanza de nuestra total liberación. Digamos: Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Para que el Señor visite a su Iglesia, le conceda la unidad y la libertad y la gobierne con su asistencia, oremos. Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Para que bajo la protección divina trabajemos para que nuestro tiempo sea tranquilo y nuestra vida feliz, oremos. Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Para que con su venida el Señor cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a cuantos carecen de ellas, y libre al mundo de todos los males, oremos. Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Para que cuantos recordamos con piedad su primera venida, podamos alegrarnos de su glorioso advenimiento al final de los tiempos, oremos. Escucha nuestras súplicas. Señor Jesús, en este domingo oramos por todas las benditas almas: William Vargas, Pedro José Vargas Cepeda, Leonilde Vargas de Vargas, Capitán Germán Borda Cepeda, Ambrosio Vargas Vargas, Pedro Vargas Vargas, Custodia Cepeda, Miguel Humberto Cepeda, Ubaldo Cepeda Vargas, Rosa María Vargas, Maximino Vargas Rocha, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, Padre Wilson Efrén González y Francisco Vargas. Que ellos estén gozando de tu presencia con los ángeles, con los santos. Oramos también por la salud de todos nuestros hermanos enfermos: Víctor Manuel Vargas Patiño, Florencio Vargas Patiño. Imploramos la intercesión de la Virgencita María sobre nuestras vidas. Bendice, Señor, y acompaña a Marlene Vargas Vargas. Todo esto, lo que queda en nuestro corazón, te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en este humilde pan que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto
hoy me alegra, Señor, saberme confiado a tu dirección, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza. Y sanar el corazón que triste está. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, de los mismos bienes que nos has dado, y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial del misterio pascual de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, congregada aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con sentimientos de unidad, al iniciar este camino de Adviento para la venida de nuestro Señor, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. El pecado, ten piedad, piedad de nosotros y da. Queridos hermanos, este es el amigo que nunca falla, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Del amor divino que brotas del costado del cordero, oh río de vida, sumergirme en ti yo quiero. Gracia y fortaleza, renuévame tu amor y tu ternura, y lléname de ti, hazme fuente de tus aguas puras. Ya no quiero vivir. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios en los cuales nos enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acojamos a la protección de la Virgencita María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de nuestros hermanos William Vargas, Pedro José Vargas Cepeda, Leonilde Vargas de Vargas, Capitán Germán Borda Cepeda, Ambrosio Vargas Vargas, Pedro Vargas Vargas, Custodia Cepeda, Miguel Humberto Cepeda, Ubaldo Cepeda Vargas, Rosa María Vargas, Maximino Vargas Rocha, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, Padre Wilson Efrén González Gaona, Francisco Vargas y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Con la ayuda de Dios, de María Santísima, podemos seguir en paz. Feliz, bendecido domingo, y que no olvidemos ser discípulos misioneros de nuestro Señor. Vamos a ese encuentro con el Señor, dispongamos todo nuestro ser para esta Navidad. Señora, me contemplaba viendo al cielo su hermosura, perdí el encanto hasta los rayos de luna. No existe nadie que se le compare a usted. Señora,
Usted es dueña de mi ser y sus latidos. Solo verla se adormece en mí.